Carlassen y estoy aquí con José Luis Domínguez. Estamos en Cuauhtémoc, Chihuahua, y hoy él va a decirnos un poco sobre su libro, La Otra Historia de los Menonitas, y otras cosas sobre los menonitas aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Bienvenidos, muchísimas gracias por participar. No, al contrario, Abby, gracias a ti por establecer este puente, este canal de comunicación sobre esta cultura tan maravillosa que ha venido a enriquecer nuestra región. Sí. Y para empezar, preséntate brevemente. Sí, yo soy José Luis Domínguez, tengo 55 años, nací aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, en 1963. Soy escritor autodidacta, tengo publicados 12 libros de varios géneros. Uh-huh. Ensayo, poesía, cuento, leyenda, uh-huh, historia regional y ahora novela. Y solamente la dramaturgia no la abordo porque me dan flojera las acotaciones, pero yo pienso que he practicado los géneros precisamente para estar mejor preparado para la escritura, uh-huh, literaria. Y mi historia familiar, bueno, pues mi familia es de aquí, todos hemos nacido aquí, crecimos en esta comunidad y obviamente hemos visto crecer la ciudad así como ha crecido nuestra mente. Y yo pienso que como autodidacta pues no tengo más que una carrera en las letras, no tengo títulos, pero sí tengo conocimiento, bueno, eso creo. Y mi conexión con los menonitas es muy profunda. Cuando yo era pequeño me venía aquí a la plaza pública a que me contrataran para ir a cortar frijol, a escardar los campos de frijol con azadón, uh-huh, cuando no había tanta tecnología y maquinaria. Todo, uh-huh, era muy rústico. Entonces nos pagaban a unos 50 el surco de 3 kilómetros. Uh-huh. Entonces yo hacía 3 surcos porque estaba muy niño, de 9, 10 años. Uh-huh. A veces, uh-huh, no me admitían porque estaba muy pequeño y me decían que estaba muy chico para ir a trabajar. Y aún así, cuando me admitían, pues sacaba mis 4, 50, 5 pesos diarios, uh-huh, en la labor. Y había intermedios en el día y nos daban tuaiba, que es la comida típica de lo dulce, ¿no? La, uh-huh, mermelada, el pan, uh-huh, la mantequilla, uh-huh, la leche espumosa, todo, uh-huh, eso. Y claro que eso es convivir con ellos, ¿no? Y, uh-huh, en aquellos tiempos, en los 70s, en la década de los 70s, los menonitas venían a Cuauhtémoc mucho más regularmente y en bulto. Uh-huh. Venían a descargar sus mercancías agrícolas aquí al ferrocarril, uh-huh, o a cargarlas o a descargar, y hacían enormes filas para vender su grano, uh-huh, y se usaban unos carros de caballos, se llamaban buggies, en los que los veíamos pasar. Uh-huh. Usaban muchos de ellos caballos frisios o percherones, esos maravillosos gigantes caballos que, uh-huh, uno los veía pasar y uno creía que estaba en un cuento mitológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, para un niño de 9, 10 años era genial ver a esos caballos enormes, peludos, uh-huh, uh-huh, y que decía uno que cómo era posible que existieran, ¿no? Uh-huh. Ese fue más o menos el acercamiento maravilloso, y además que me columpiaba de los buggies, ¿no? Uh-huh. Quería que me pasearan. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese fue el acercamiento con los menonitas, ese es el primer encuentro transcultural que puedo, uh-huh, recordar con ellos. Uh-huh. Y yo pienso, uh-huh, que sí nos marca la comunidad de mestizos y blancos de Cuauhtémoc. Uh-huh. El haber tenido ese contacto con esos rubios que no hablaban casi español, uh-huh, altos, espigados y muy trabajadores. Uh-huh. Esas son algunas interacciones que tuve de niño. Y sobre todo que nos topábamos también en los comercios. Uh-huh. Tenía, uh-huh, mucho, uh-huh, mucho intercambio con el comercio cuauhtemense. Uh-huh. Vendían a vender quesos a los taniches, les decíamos, o tiendas de barrio, uh-huh, y de ahí nos sorteamos nosotros. Uh-huh. Pienso que esos son los primeros acercamientos. Uh-huh.
Las interacciones no eran anormales ni prohibidas, simplemente no se daban tan fácilmente. Si no hablabas el idioma de ellos, ellos no te dirigen la palabra. Pero cuando se trataba de cruzarse en el diario, a lo mejor un saludo sí era suficiente para sentir que había armonía, ¿no? Pues yo pienso que quienes trabajábamos en la tierra, pues éramos los varones de la casa, mi tío y yo, ahí con los menonitas. Mi tío, de hecho, era el que me abría la brecha de los surcos cuando me quedaba muy atrás. Él avanzaba mis dos surquitos que yo llevaba y ya me lo alcanzaba a él. Pero en realidad esa fue la relación de mi familia con los menonitas. Y el periodo de cosecha, cuando ya se terminaba, íbamos a la pepena, que se le llama a recoger las... lo que queda de sobrante en la tierra, que nos regalaban los mismos menonitas. Y ese era otro tipo de convivencia, era ya estar en su terreno, polvearse todo el día, llevar lonche, vivir en familia, recoger las vainas que estaban ahí desperdigadas por toda la tierra, exprimirlas, limpiarlas y traernos el frijol a la casa. Y del costal que pepenábamos entre toda la familia, la mitad se vendía al comercio y la otra mitad era para consumo. Entonces era esa interacción familiar muy padre con ellos. Yo pienso que ellos han venido a enriquecer nuestra vida. En ese sentido sí eran interacciones memorables y me impactaban mucho porque pues era un niño muy sensible, ¿no? El hecho de estar en contacto con la tierra, todo el día con el polvo, en estos periodos de aire. Encontrarse con el camaleón cornudo, ¿no? Que es un, para mí se decía un saurio en miniatura y que se inflamaba y se le ponían los ojos rojos y decían que sangraba, que tiraba sangre para defenderse y cosas. No, leyendas de ese tipo, ¿no? O te encontrabas con alguna víbora o sea, el contacto con la naturaleza era el contacto también con los menonitas. A veces solíamos ir en pandilla del barrio al 22 a nadar allá a una presita. Tuvimos algunos roces también con los menonitas de niños porque nos pedían cigarros en otro, ahí íbamos. Ellos salían en medio de una huerta y nos decían, traen cigarros, y nosotros no, pues no fumábamos. Y a fuerza nos querían bolsear. Y se hizo ahí alguna vez una escaramuza. Y no, afortunadamente no salíamos lastimados, o sea, eran como contactos así muy ásperos en cierto modo, pero pues en fin, niños, ¿no? No marcaron tanto, aunque sí para la memoria del escritor, ¿no? Eres autor del libro La Otra Historia Menonita. Dinos un poco sobre la motivación y el proceso de escribir y publicar este libro. Ah, ok. Cuando los menonitas llegaron el 8 de marzo de 1922, mi abuelita tenía 12 años. Ella nació en 1910. Entonces, tenía 12 años en el 22 cuando llegaron y ella estaba aquí. Ella dice que la madrugada en que amanecieron aquí, nadie hablaba español de ellos. Se comunicaban por señas, pero a todos los mexicanos que se acercaron a curiosear, a esos grandes rubios que bajaban del tren, le regalaron un tarro de leche bronca, o sea, recién ordeñada, en las vacas que traían en los trenes. Y a mi abuela le tocó un tarro de leche tibia. Entonces sentí, cuando mi abuela me platicó eso, sentí que habíamos quedado en deuda con los menonitas. Sentí que les debíamos ese tarro de leche. Y llegó un tiempo en que, cuando pensé en escribir el homenaje hacia ellos, dije que era el tiempo de pagarles el tarro de leche, ¿no? Con un libro. Entonces siento que esa es una deuda que contraímos de alguna manera familiarmente. Pero además es el encuentro, ¿no? El encuentro entre dos culturas que marcó a mi abuela y que ella me platicó a mí. Entonces creo que ese fue el arranque, ¿no? Quise agradecer esa generosidad que tienen porque son los menonitas son siempre muy generosos con los pobres. Sí, se identifican con la pobreza. Y arranqué a partir de que se está acercando el primer centenario de su llegada. En 1922, para el 2022, ya dentro de 4 años,
más o menos aproximadamente vamos a tener el primer centenario. Entonces creo que no había un libro que les hiciera este tipo de homenaje en español. Y dije, bueno, pues yo quiero ser el primero, ¿no? A fin de cuentas, hay que ser pioneros en algo. Sí. Ese fue el arranque. Sí. ¿Y cómo reaccionaron las comunidades menonitas a tu libro? Bueno, decíamos que la comunidad menonita no tiene todo acceso al libro porque está en español. Ese es un detalle que habría que haberlo escrito en alemán para que si hubiera una entrada más profunda. Ahorita nada más lo compran los menonitas que leen poco español, pero que se interesan por el libro. En realidad son escasos, pero bueno, contando que hay 50.000 menonitas en el estado, pues son pocos los que lo compran, pero sí lo compran. Entonces sí hay algunos ya libros en las casas de algunas familias menonitas, eso es bueno, pero no se vende como se debiera por lo mismo, porque sea en español. Sí. Pero pensamos que para el 2022 ojalá y podamos tener la edición en alemán, para celebrar realmente el centenario con un libro en su idioma. ¿Y cómo reaccionaban las comunidades mestizas de este En libro? Español sí se vende, es un libro que es atractivo, tiene, ya empiezan a descubrir que tiene un orden, que tiene un sentido y un significado humanista. Entonces a la gente le gusta más leer la historia, que no tiene que ver nada con estadísticas frías, sino más bien con datos que te acompañen como ser humano. Pienso que sí se vende bien entre los mestizos y blancos mexicanos. Sí. Y para la edición alemán hay un traductor que va a trabajar en eso. ¿O? Todavía no, bueno, todavía no paso a esa etapa, ¿no? O sea, sí es, sí es la idea. Todavía nos faltan 3 años y cacho para hacer todo eso. Sí, exacto. Pero sí, ojalá hay una editorial canadiense se interesara en hacer ese trabajo. Y pudiéramos llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? Sí, ajá. Y en todo caso, pues sería un libro que abarcaría todo lo que es América Latina, porque los menonitas están en todas partes, incluyendo Canadá, incluyendo saltarse hasta Alemania, ¿por qué no? Sí. Ya escrito en alemán, pues yo pienso que debería ser un libro de consulta básica, ¿no? Esa es la idea que pienso tirar, pero todavía no encuentro editor. Dinos un poco sobre las investigaciones que hiciste para escribir este libro. Bueno, generalmente no acudí a la comunidad menonita porque son muy reservados con su información histórica, sobre todo los líderes religiosos y los líderes que tienen, digamos, cierta reserva para soltar sus datos. No todo, sé que que la mayoría de los menonitas no están informados de su propia historia porque están dedicados a trabajar y pues acuden a la misa, a la iglesia, al culto, pero no, no están implicados en su propia historia porque no sé, se me hace que haya un veto para que la misma raza sepa su propia historia, ¿no? En ese aspecto no quise acercarme a los obispos o a los hermanos que coordinan la comunidad religiosa porque no me iban a soltar la información. Entonces lo que hice fue consulta bibliográfica, fuentes en Canadá en inglés, en alemán, un poquito de investigación en francés. Entonces todo eso y la agudeza de la cacería de los datos que también tiene que ver con la habilidad como investigador. Sí. Entonces, todo eso fue armando un esquema. Conseguí muchas fotografías, eso sí, con la directora de la prepa menonita. Ah, sí. Sí, ella me facilitó todo lo que es lo visual en cuanto a fotografía. Sí. Que eso fue muy importante. Sí, sí. Yo hice la traducción del alemán de algunos cuadernos que que dotaban en las graduaciones. Sí. Entonces, esas traducciones del alemán bajo, entre alemán bajo y alemán alto, las hice yo, con esa audacia que se permite uno a veces, ¿no? Porque el alemán bajo es intraducible. Sí. Y el problema es que los menonitas cuando escribían,
los folletos, sus datos. Batallé mucho porque era una mezcla de alemán bajo y alemán alto. Ah, ok, sí. Entonces, era difícil traducir. Claro, ya con, te guías con el contexto y ya sacas realmente lo que quieren decir, ¿no? Lo descifras. Como buen traductor del inglés, que también soy, ¿no? Me gusta mucho traducir literatura inglesa. Sí. Y francesa, pues. Sí. Sí. Y las otras fotos del libro, ¿de dónde eran? Son de diferentes fuentes, por ejemplo, algunas son de libros sobre historia menonita en inglés, pero que no tienen esa completud que deben de tener los libros de historia. Aunque he leído libros en alemán y en inglés, pero los menonitas no tienen la idea de una historia unitaria, la tienen fragmentada. Sí. Y la avientan a pedazos por todos lados. Entonces hace falta esa unificación, que es lo que intenté hacer para que estuviera el proyecto muy concreto y muy completo a la vez. O sea, por eso digo que tiene validez el libro, mucha validez, porque no, ya no andas piscando de un lado a otro, está todo reunido aquí. Sí, exacto. Y además cronológicamente, que eso es lo importante también. Sí, exacto. Desde los procesos históricos hasta educativos, ¿no? ¿Y de cuáles fuentes en español recibiste información para este libro? Bueno, me basé mucho en periódicos antiguos. Sí. Fui a algunos archivos de historia en el estado de Chihuahua. Y ahí consulté los archivos del periódico, las hemerotecas. Sí. Y pues eso me ayudó mucho para los datos y la conformación de en parte de la historia, ¿no? Sí. Históricamente, muchos de los recursos académicos sobre menonitas en Chihuahua son escritos en alemán, en inglés, como dijiste. ¿Hay muchos recursos disponibles en español hoy en día? No tantos como quisiéramos. Está Fernando Jordán en Crónicas de un País Bárbaro. Ahí viene una buena crónica sobre los menonitas. Está muy condensada, pero es muy útil, que sí te sitúa más o menos. Sí. Y te da una idea de que, sobre todo te da el concepto de que los menonitas pueden ser un estado dentro de otro estado. Y eso es fundamental como concepto. Y tienes que entenderlo. Ahorita ya se está concretando lo que decía Fernando Jordán en el 55 cuando publicó el libro. Ya se está concretando porque ahora sí es un estado dentro de un estado. Porque ya no hay interacción con la comunidad mestiza. Ya se aislaron, ya viven allá. Tienen sus propios servicios bancarios, tienen sus propios comercio, su propio manejo de dinero, su propia religión y educación. Y ya casi no bajan al pueblo. Es decir, ya se consiguió estabilizar, digamos, esa premonición de Fernando Jordán de que iban a ser un estado dentro de un estado. Y eso es lo que son hoy. Es un estado minoritario, obviamente, que no se han dejado absorber por la mayoría, como sucede en esas interacciones sociales y antropológicas de dos pueblos, siendo uno mayoritario y otro no, ¿no? Sí. Entonces, ellos se han defendido férreamente para no ser absorbidos por la cultura mexicana. Y esa fue una fuente en español que a mí me marcó mucho para arrancarme con el proyecto. Crónica de un País Bárbaro. Sí. Para ti, ¿cuáles son los recursos más importantes en español sobre la comunidad menonita y su impacto en esta región, en adición de lo que hablaste? Ah, ok. Aparte de Fernando Jordán, con el que es un país bárbaro, está el reporte que hizo el que era embajador alemán de los menonitas en Chihuahua. ¿Te acuerdas de Aaron de Kopf? No, Walter Schmidhaus. Que escribió un folleto muy interesante y completo sobre la historia de los menonitas en español. Ese también fue un documento importante en español que me ayudó mucho para darle dirección a la investigación. Sí.
O sea, son los dos documentos básicos en español que, en los que está el alma, pues, del proceso histórico. Roberto Jordán, digo, Fernando Jordán y Walter Schmidhaus. ¿Y qué tipos de investigaciones querías ver en español, en el español, en el futuro sobre los menonitas y esta región? Sabes que a mí me hubiera gustado, en el libro, me metí un poco a la cuestión de la educación menonita y me interesó mucho la parte en la que ellos aprendían literatura. E incluso traduje algunos textos que ellos escribieron como creatividad. Me gustaría mucho ver nacer una literatura entre ellos, una literatura en alemán bajo, no importa, pero una literatura propia, como la que traté de rescatar, algunos poemitas de escuela, algunos trabajos de que les encargaba su maestro de lectura, todo eso que le da a ellos una identidad humanística, porque no se tra casi no vemos la faceta menonita del menonita artista, ¿sí? Y eso es, para mí es fundamental. A mí me gustaría mucho que hubiera una producción literaria propia, que tuvieran una creación artística propia. Y en ese sentido, pues también que ellos fueran enriqueciéndose por el lado y dejaran un poquito de sesgo, ¿verdad? Tanto trabajo, o sea, que no sean nada más personas encargadas de puro laborar, sino que también sepan vivir la vida de otra manera. No somos burros de carga, somos personas. Entonces debemos repartir nuestro tiempo de manera más justa y más sana. Esa sería, pues, una idea. Que yo viera libros publicados por ellos. Sería mi intención. Fuera del trabajo, ¿qué tipos de interacciones tienes con menonitas y cómo son? Ya casi no tenemos interacción. Me los topo en la calle, los saludo muy amable porque soy una persona educada para respetar a mis mayores. Y siempre los veo con mucho cariño. Porque son gentes que pueden tener a lo mejor muchos defectos, pero lo que nos han traído a nuestra comunidad es mucho trabajo y mucha riqueza. Y eso no, pues no se puede compensar con más que con agradecimiento, ¿no? Pues yo creo que ya es una cuestión de salud nada más, la interacción. Y para ti, ¿cuáles son las diferencias más profundas entre las culturas? Entre la mestiza y la Mestiza menonita. y menonita, sí. Pienso que, bueno, las diferencias más profundas entre los mexicanos y los menonitas, al menos en esta comunidad, son religiosas y son de control económico. O sea, el problema con los menonitas es que ellos son una comunidad que tienen un férreo control económico. No tienen las divisas económicas en el país, las mandan a otra parte, a Canadá, por ejemplo, y porque siempre están preparados para la migración posible. Es decir, como son un pueblo migrante, ellos tienen esa capacidad de moverse, como lo que pasó en Rusia. En Rusia, cuando llegó la revolución bolchevique, ¿no? O que entró Lenin en el 17. Y que los menonitas ya eran ricos para entonces, porque los menonitas habían entrado 30, 40 años antes. Incluso en tiempos del zar, en donde había mucha miseria, los menonitas eran ricos y tenían empleados rusos. Cuando entra el socialismo o el comunismo, el socialismo, y que les son arrebatados todas sus fuentes, y condensan en las colonias menonitas campos de concentración donde van a encerrar a los mismos menonitas. Ellos ya tenían cuentas en Estados Unidos por ese mismo movimiento económico que manejan para poder salir de alguna manera de ese país que ya se volvió opresivo. Y como siempre tienen conciencia de ese casos históricos, pues siempre están previniendo. Su economía es flotante. Y eso es lo que les permite que tengan movilidad en caso de que ya no funcionen en algún país, porque las circunstancias históricas van cambiando.
Esas son las tensiones más graves que hay, porque como no hay derrama aquí, casi, bueno, sí hay derrama, pero no como la que debiera ser, porque el dinero se mueve para otra parte. Los menonitas, los líderes religiosos no permiten que haya una interacción completa con los mestizos, por la misma cuestión de prohibición de la religión. Y porque ellos son una comunidad cerrada, condenan que un menonita se case con una mestiza o viceversa. Entonces, yo pienso que por ese lado ellos son los que ponen la puerta, la llave a la puerta, ¿no? De acceso. No, el mexicano no, está abierto siempre. Han logrado brincarse las barreras, porque a veces el amor es mucho más fuerte que las que el color de la piel, ¿no? Y que el idioma. Y hay mezclas ya, y esas mezclas son benéficas. Todas las mezclas con la raza son benéficas porque te enriquecen. Entonces pienso que esos son los conflictos y las tensiones que hay hoy en día. La separación que hay ya muy pronunciada entre mestizos y menonitas se debe también a una cuestión económica. Los bancos fueron muy agiotistas con ellos y los explotaron. Muchos quedaron en la ruina porque confiaron en la buena fe en su firma y en el banquero que los engañó. Entonces empezaron a crear UCAXA, que es el la reacción a la explotación, a la explotación que sufrieron por parte de los mexicanos. Entonces sí considero que esa es una fricción muy fuerte y por eso se fueron alejando de aquí. Porque el mexicano fue muy marrullero con él, ¿no? Y le despojó de muchas veces las propiedades, aprovechándose de la buena fe. Y he oído un poco sobre el rol de la Revolución Mexicana en la migración de los menonitas. Para ti, ¿qué piensas de esta parte de historia? Mira, cuando los menonitas llegaron en el 22, la revolución ya no existía. O sea, la revolución se acabó en el 20, dos años antes, cuando Villa entregó las armas en Sabinas, Coahuila. Luego, un año después de que llegaron los menonitas, mataron a Villa. Y se acabó toda posible revuelta naciente, ¿no? La revolución se había dado 12 años antes de la llegada de los menonitas. Por lo tanto, fue una revolución fallida. No hubo los cambios necesarios para que hubiera justicia en el pueblo mexicano. Los menonitas llegan aquí a la zona norte donde ya la revolución estaba pacífica, ¿no? Aunque aquí fue una fuente muy, muy importante de hombres hacia la lucha. Ya estaban todos pacificados. Y a ellos no les tocó más que ciertos sesgos de revoluciones cristeras, por ejemplo, que ya, ya fueron más posteriores a la Revolución Mexicana. Pero no les tocó en esta zona, les tocó en la zona del centro, más bien. Entonces no creo que haya repercutido la revolución en ellos. No alcanzaron esa parte. Sí alcanzaron en el aspecto en que los campesinos que regresaban de la lucha y que todavía no tenían tierra en estas áreas, se vieron despojados de terrenos. Porque eran aparceros que rentaban las tierras, pero de repente las tierras fueron vendidas a los menonitas. Y entonces ellos se sintieron despojados, porque aunque pagaran renta por tierras, sentían que era donde habían nacido. Entonces ahí sí hubo un conflicto agrario. Hubo un conflicto agrario que se dio en los primeros años de la llegada de los menonitas. Asaltos, despojos, violencias, matar los vacas, ir a asaltar los campamentos de los menonitas. Sí se dio en un inicio y lo hablo en el libro. Lo hablo en el libro. Pero eso fue lo último que alcanzaron en el aspecto revolucionario. Y en el estado de Chihuahua, el sistema de los ejidos existía o hoy en día y es diferente que en el sur, por ejemplo. Bueno, la ley de los ejidos ya se había dado en el 16, me parece. Y
para el 22 tenían 6 años ya libres. Ajá. Aquí había ejidos El Moyote, ejido Dolores, okay, que eran también parcelas y terrenos de los Zuluaga, uh-huh, que vendieron a los menonitas también. Ah, okay, sí. Y de ahí bien salieron muchos aparceros de ahí. Okay. Ajá. Pero no se querían dejar porque era gente de armas que habían dejado la revolución, uh-huh, y el gobierno hizo acuerdo con ellos y les regaló un terreno aquí en el centro. Ah, ok. Ajá. Y 200 pesos para, uh-huh, fincar. Sí. Entonces, toda esta parte de esta calle que ves aquí para allá, uh-huh, fueron para esos campesinos. Ah, sí. O sea, ajá, la parte de esta zona del centro de Cuauhtémoc, ajá, fue fundada por campesinos inconformes, uh-huh, que no tenían tierra porque, uh-huh, su lucha en la revolución había sido inútil, uh-huh, y además estaban siendo despojados de su territorio porque los menonitas llegaron a sentarse ahí. Ah, sí. Fíjate, ajá, qué padre que esta es una consecuencia. La parte este del centro, uh-huh, es consecuencia de eso. Ah, ok, sí, entiendo. Sí. Ajá. Ok, sí. Sí, se llamó la colonia de los 200. Ah, sí. Aparte les dieron un ejido, que es el cerro este, el mayor. Uh-huh. Todas esas zonas ejidatarias del ejido Cuauhtémoc. Ah, okay. Uh-huh. Y les hicieron la presa del burro, uh-huh, el barrio y la presa. Okay. Les hicieron una presa artificial, uh-huh, que se asolvó por el tiempo, obviamente. Uh-huh. Sí. Llamada de mi amor. Hablamos un poco sobre la historia de este área, entre la cultura menonita y la cultura mestiza. Para ti, ¿qué conflictos y tensiones están presentes hoy en día entre las comunidades? Pues habíamos dicho que un alejamiento, ¿no? Uh-huh. Hay un alejamiento palpable. Uh-huh. Sí. Ya no los vemos casi en el centro. Uh-huh. Pues yo creo, si acaso bajarán por alguna mercancía a comprar que no tengan allá en los campos. Uh-huh. Pero la interacción es muy poco probable ya. Sí. Ahí sí hay un distanciamiento. Sí. Uh-huh. Y muy, uh-huh, marcado. Sí. ¿Cuáles son algunas lecciones que la cultura menonita tendría para la cultura mestiza y viceversa? Ah, ok. Uh-huh. Como algo que nos hayan enseñado. Yo pienso que nos han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, nos han dado gastronomía, que, uh-huh, eso es muy rico. Han enriquecido, uh-huh, nuestra mesa, uh-huh, con platillos como el queso, la harina, los platillos rusos, el aliva bosch. Que de niña lo encuentro y es una palabra rusa, además. Uh-huh. O sea, ajá, casi casi la gastronomía que trajeron los menonitas aquí a Cuauhtémoc es rusa. Mm, sí. El borscht, por ejemplo, que también, uh-huh, es parte de... pienso que ellos han enriquecido la gastronomía, la construcción de urbana. Uh-huh. Ellos han enriquecido la construcción en el sentido, uh-huh, de esas famosas formas, uh-huh, de cemento que ellos innovaron. Uh-huh. Han hecho que la fisonomía arquitectónica de Cuauhtémoc haya cambiado. Uh-huh. Con sus construcciones, uh-huh, y que hemos imitado de alguna manera. Uh-huh. Pienso que le han dado economía, obviamente, uh-huh, a la región, uh-huh, lo cual quiere decir que ha habido gente que se ha beneficiado con trabajar con ellos. Uh-huh. De hecho, hay 9,000 empleos, me parece, uh-huh, que ellos proporcionan el corredor comercial. Uh-huh. Ahora los menonitas, antes venían los menonitas para acá y trabajaban para los mexicanos, ahora es al revés. Uh-huh. Y eso es fuente de economía para la ciudad, eso es una, uh-huh, gran lección. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué le han enseñado los mestizos a los menonitas? Es pues, puras tranzas, no. Pienso que hasta cierto punto han promovido la tolerancia, ¿no? Con, uh-huh, la gente diferente. Uh-huh. O sea, sí hay, tanto en la cultura menonita como en la mestiza, uh-huh, en esa interacción han logrado ciertas tolerancias. Uh-huh. Y eso es educar a las personas también. Uh-huh. O sea, es darles algo, uh-huh, un extra. Además, pensar que hay en el mundo, uh-huh,
pues tantas culturas como sean posibles. Y tener la fortuna de tener una extranjera aquí, pues eso también enriquece la vida de los mestizos. Pienso que ahí esa interacción ha sido siempre positiva. En su mayoría. ¿Y cómo han cambiado las interacciones entre las culturas en tu vida? Durante tu vida. Pues por lo pronto me han hecho que escriba un libro sobre ello, ¿no? Cambiaron desde... Desde que era pequeño, me hicieron crecer. Me hicieron ver que había algo, alguien diferente a mí y a mi propio pueblo. Y me hicieron imaginar cosas bonitas porque era un niño muy imaginativo. Pienso que sí me enriquecieron la vida bastante. La única forma de pagarles pues es escribiendo un homenaje para ellos. Y en general, a través de los años, ¿cómo han cambiado las interacciones entre las comunidades? Ya es más triste el asunto, porque antes era más humano. Teníamos más contacto con ellos todos los días. Y ahorita ya no. Ahorita sí hay un alejamiento muy marcado y es triste, en cierta forma, porque verse ir a un amigo, por ejemplo, menonita, pues es algo triste, ¿no? En realidad ellos se han aislado. Pero al aislarse también ellos pierden. El pueblo que se aísla pierde y el pueblo respecto al que se aíslan también pierde. O sea, hay una pérdida ahí muy marcada. Ahorita está... Ahorita ya nada más hay un interés monetario. Pues tú me rentas la tierra, pues yo te pago renta y ya. Le saco provecho y mando el dinero al banco a Canadá. Y ese es todo nuestro trato. Y no tengo nada que ver con tu educación, con tu religión, ni casi me topo contigo y no hablo español. Sí, es triste. Pero es una realidad. Sí. ¿Y piensas que es más desde la construcción del corredor y ahora tienen los recursos allá en los campos que en el pasado no tenían? No, lo tenían aquí. Sí. Tenían en bancos de aquí, de mexicanos. Sí. Han cambiado mucho las cosas, obviamente. Y para mal. No para bien. En el aspecto social, en el aspecto humano, de contacto, todo eso ha ido en demérito. Pienso que yo extraño a los menonitas, por decir alguna frase que clarifique pues la sensación del mexicano respecto a este pueblo, ¿verdad? Entonces, esa sería la extrañeza. El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exiliados y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras usarás para describir tus interacciones transculturales y por qué? Bueno, yo intento ser mediador con el libro, porque el libro es un medio, un medio de acceso para la cultura menonita de parte de los mestizos, escrito en español, pero ahora quisiera escribirlo en alemán para que hubiera esa interacción. Yo soy mediador respecto a... A esas dos posturas, ¿no? Ni rebelde ni exiliado, sino mediador. Me interesa porque, obviamente, por las razones que ya dimos, ¿no? Y para ti, ¿cómo serán las interacciones entre las comunidades en el futuro? ¿Y qué deseos tienes para estos encuentros en el futuro? Yo quisiera que en realidad se abrieran ellos a la cultura. Que no fueran tan reservados, que permitieran el libre acceso de mexicanos y menonitas en una interacción más amplia y más generosa, sin tanta desconfianza, para que hubiera realmente una... Claro que sería un problema de etnia, porque ustedes saben que el grupo mayoritario siempre absorbe al minoritario. Entonces serían, se anularían a lo mejor como grupo. Sí, y eso lo cuidan mucho ellos. Pero sí quisiera que hubiera un canal de acceso para que pudiéramos compartir y convivir de una manera más abierta. Y permitir, ¿por qué no? La interacción de parejas, de matrimonios, formación de familias con sangre
mezclada que Sí. tiene, Ajá. sin tanto prejuicio religioso en medio, Sí. sin tanto interés mezquino de reservarse como una virgen que no quiere salir a la calle, ¿no? Por temor a que el sol la violente. Sino, no, al contrario, yo pienso que cultura que se pierde de la otra es pérdida mutua. Entonces, sí quisiera que la interculturalidad se diera de una manera más generosa de parte de los menonitas, que ellos son los cerrados. Nosotros como mestizos no tenemos ese problema. Entonces, es como la novia huraña que se aleja del novio, ¿no? Y dice, ah, ya no quiero nada contigo, ¿eh? Eso es triste. Y bueno, los planes que tengo para la transculturalidad, pues uno de esos planes es traducirlo al alemán y editarlo y además pasarlo hasta Uruguay, hasta donde andan, hasta allá. Esa sería la idea de equilibrio, llegar hasta allá. Y que no se olvidará que este fue el primer punto que tocaron. Porque sí es histórico. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotras y participar en este proyecto. No, al contrario, y ojalá y pues el libro les sea útil para que haya más información de la que andan buscando.